ver este salón colmado para esta séptima jornada y ahí hablando un poquito con, con los organizadores, que esto empezó hace varios años eh, chiquito y ahora ver este salón con, con esta cantidad de gente, uno lo pone muy contento porque realmente poder articular con, con el INTA, la cooperativa, la universidad y todos quienes quieren potenciar esta producción que, que bueno, eh, es una producción realmente tan noble que... Que ha traído en su momento, y ojalá vuelva a ser así, tanto arraigo y una producción alternativa que, que bueno, es lo que intentan estas jornadas de potenciar. Así que realmente ver también las escuelas agrotécnicas, que creo que es el salto que puede dar la producción desde, desde los chicos este, interesados en ver y, y de qué se trata todo esto. Así que, bueno, desde, desde la rural, que es la, como nos gusta llamarlo a nosotros, la casa del productor, cuentan siempre con todo, con todo el apoyo. En todas estas iniciativas. Y la presencia, bueno, de, de la gente del Ministerio a través de Catalina para, para sacarnos dudas, para poder trabajar en conjunto, vuelvo a repetir, para potenciar una actividad que, que realmente puede ser muy interesante. Así que, bueno, bienvenidos a todos, esta es su casa y estamos a disposición para seguir con este tipo de actividades. Muchas gracias. Muy contenta de participar, ya por varias veces he venido a estos eventos. Y siempre es un placer, como sabrán, yo soy nueva en la función y soy de la actividad privada y básicamente soy docente universitaria. Entonces, ver acá a muchos estudiantes nos, nos llena de satisfacción. En una producción que nosotros desde el ministerio la estamos promocionando y justamente estábamos hablando antes de comenzar. El año pasado hicimos una primera experiencia de instalar en una ciudad grande como es la ciudad de Córdoba eh, la carne de cordero de Córdoba, carne magra de pasturas. Entonces, fue un esfuerzo que lo hicimos con la universidad, con INTA, que nos acompañó. Hicimos que la gente probara, eh, digamos, carne de cordero en presentaciones no tradicionales, o sea, nada a la parrilla. Y fue un éxito y este año lo vamos a repetir y queremos contar con ustedes, con los productores de cordero pesados para que se visibilicen y por eso me pongo a disposición, como estuvimos hablando con algunos productores de cómo hacer que esta cadena se formalice, porque cuando nosotros tenemos que pelear por presupuesto para que nos den para la ley, en Córdoba formalmente existen 400.000 ovejas, o sea, ovinos. Y tenemos una estimación que aproximadamente ese número se multiplica por cuatro en la realidad. Y lo mismo con la faena. Si hablamos de faena, la faena es mínima y sabemos que el consumo no es mínimo. Y si nosotros queremos crecer como cadena y queremos que esto sea un éxito, tenemos que ir haciendo paso a paso. Por eso nos ponemos a disposición, porque hay muchas herramientas que no conocemos que son simples, como son la habilitación municipal después seguir con la habilitación provincial, que no exige tantas eh, digamos, inversiones tan altas, pero que sí te permiten ofrecer un producto de calidad a gente que hoy quiere comer con seguridad. Además de un producto saludable, quiere seguridad alimentaria. Y eso se lo da una cadena de comercialización formal. Así que bueno, los invito a todos a que nos sumemos a ese, a ese tren de la formalidad que creo que le hace muy bien a la cadena bovina. Bueno, muchísimas gracias. A la cadena bovina y lo dije no para que no me atendieran, porque la, los bovinos los tenemos que exportar y los bovinos bo, comerlos acá. Es lo mismo con el cerdo y eso va a hacer que el país crezca. entonces todos nos, nos beneficiamos si una cadena se formaliza. Así que, bueno, muchísimas gracias y que disfruten esta jornada, que siempre es un placer escuchar a todos estos que han invitado hoy para que les den una, una charla. Bueno, eh, muy, muy buenos días, eh, bienvenidos y bienvenidas todos a esta séptima jornada eh, ovina. En primer lugar, quiero eh, agradecer al, al señor presidente de la sociedad rural por brindarnos este espacio de reunión eh, que ya se ha convertido en un clásico porque, bueno, es la séptima jornada. Eh, en segundo lugar, quisiera manifestar. Eh, que desde nuestra Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para nosotros es un orgullo eh, estar aquí presente, no solo en, en mi presencia como decana, sino como organizadores de, de este evento. Eh, porque eh, esto es resultado del trabajo, como decía eh, Daniel, eh, Daniel Agüero, eh, no solo de un conjunto de docentes investigadores de nuestra facultad de distintas disciplinas que se reunieron para trabajar en pos de la cadena alimentaria agroalimentaria ovina, sino también porque se trata de el trabajo conjunto de muchas instituciones y agrupaciones y productores. Hemos tra trabajamos junto con INTA. En esta actividad, como en tantas otras, la universidad mantiene ese vínculo estrecho de trabajo en el territorio. Trabajamos, por supuesto, con el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Ganadería. Trabajamos con productores, la cooperativa de productores y otros productores asociados a las entidades gremiales eh, rurales. Trabajamos con los colegios eh, de enseñanza media. Eh, que aquí es una muestra de la presencia de ellos. Entiendo por lo que decía Daniel, hay alrededor de 12 establecimientos de enseñanza media participantes. Bueno, y eso es, digamos, una tarea fundamental para nosotros como institución. Es clave el poder mancomunar esfuerzos porque nos potenciamos. Y uno de los resultados es lo que manifestaba recién aquí. La secretaria es que la provincia, a partir de todo este trabajo que se viene haciendo año tras año, lanzó esta cuestión del cordero pesado, el cordero cordobés como marca registrada eh, y, y es producto del, del esfuerzo mancomunado eh, público, entidades públicas, gubernamentales y privadas. Así es que, bueno. Simplemente eso, les deseo una jornada eh, muy, muy productiva. Acá se abordarán diversos aspectos de lo que hace a la, cadena, eh, a la cadena ovina, desde la producción primaria, el manejo de las pasturas, las razas, eh, todo lo que tiene que ver con la comercialización y también con eh, el, el alimento que llega a los, a los ciudadanos y ciudadanas. Así es que. Bueno, eso, felicitar a los organizadores y agradecer en vuestra presencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. La verdad que es impactante estar acá y ver que año tras año se va sumando más gente a todo este desafío. Que, como ya bien dijeron los que me antecedieron, eh, ha sido un desafío esta producción que siempre fue secundaria, transformarla en algo primario, ¿no? Eh, creemos y estamos convencidos, esta red ovina con todas estas instituciones que ya se nombraron, que el futuro está en la diversificación productiva, no solamente agricultura, sino empezar a diversificar con parte ganadera. La opción ovina entra dentro de esos eh, desafíos que tenemos hoy. Y acá lo demuestra porque realmente año tras año tenemos que agregar más sillas y bienvenido sea. Nosotros desde INTA eh, formamos parte de esta red ovina que forman todas estas instituciones que antes mencionaron. Eh, estamos muy orgullosos que la sociedad rural tome y esta jornada como prioritaria. Siempre la toma en todas las exposiciones de otoño y de, de primavera. Y realmente no todas eh, las entidades eh, rurales le dan esta importancia a una producción como la ovina. Desde la universidad tenemos excelentes profesionales que se dedican a investigar y a hacer extensión de lo mismo. Desde el ministerio tenemos un acompañamiento muy grande y desde INTA para nuestro territorio, que es el sudoeste cordobés, consideramos que esta diversificación productiva tiene que ir camino a la formalización y aumentar la cantidad ovina. Somos uno de los departamentos más importantes de la provincia con el stock eh, ovino. Tenemos que ir por más y mejorar nuestra calidad y la infraestructura para es, hacer mejor esta producción. También quiero agradecer porque en esta, feria se su, es, en esta jornada se suma la feria, que es la Fericambio, que nos representa al INTA de Río Cuarto. Y bueno, y agradecer a Carlos Formica, que ha sido el que coordinó todo esto, el tema de que vinieran tantas escuelas. Y también a Néstor Frank, que es nuestro referente dentro de lo que es eh, INTA con la producción ovina. Así que bueno, muchas gracias, espero que la disfruten. El foco de esta jornada está puesta en la parte nutricional por una cuestión que venimos de una sequía casi histórica. Y realmente hoy tratar de planificar hacia futuro va a ser otro desafío más. Así que bueno, muchas gracias y espero que podamos disfrutar esta jornada. Bueno, buenos días a todos. Eh, yo muy cortito, ya han dicho todo, creo. Eh, solo quiero destacar dos cosas. Una, agradecer a todos los colegios secundarios que están presentes. Y en segundo lugar, eh, quiero destacar que es la primera jornada donde van a hablar tres productores eh, de distintas zonas del sur de Córdoba, eh, manifestando los distintos tipos de producción. Eh, nada más y bueno, que tengamos una excelente jornada.